No va a volver. Lo he visto antes. Las hemorragias, los ataques. Se muere. Nadie lo dice, pero sé que es cierto. Dame eso. Los veo en mis sueños. Pétalos rosas cayendo. Igual que Hannah. También lo he visto. Hannah. Se ha ido. Hannah se ha ido. Hay que revisar unas cuantas pruebas del piso. La mayoría están en el laboratorio, pero hay un par de cosas que quiero que ojes. No hay de qué preocuparse. El inspector jefe dijo que lo hiciéramos aquí. No sé qué puedo contarte que no sepas todavía. Solo hay que confirmar unas cosas. Nada vital. Vamos dentro. He hecho té. Inspector jefe. ¿Tú qué crees? ¿Va por aquí? ¿Es ella? No, aquí falta algo. Vale. ¿Qué te parece? Estaba en su apartamento. Se llama Mia Green. Era paciente de Casa Delfos. Estaba muy unida a tu madre. Era muy protectora con ella. A veces de forma agresiva. ¿Por eso está interesada en mí? ¿Por mi madre? Me temo que no es tan simple. Erika. La noche que murió tu madre, Mia Green entró en la enfermería. Se tomó una sobredosis y murió. ¿Mientes? Me temo que no. Investigamos la posibilidad de que se haya cometido un error. Se ha cursado una orden de exhumación del cuerpo. Hasta entonces, intentaremos rastrear la última llamada. ¿Le echo una mano? No, no, lo tengo. ¿Blake, le importa? Residencia Colker. Sí. Soy el sargento Blake. Enseguida. He de irme. Hay un intruso en Casa Delfos. Voy contigo. No, usted no. No es seguro. Yo voy. No, Erika. Tienes razón. No puedes hacer nada. Erika. Erika,
¿Sangras? Ve, ve. Yo cuidaré de ella. Ya está. El baño por allí. Al fondo. No hay pérdida. Hola, Eva. ¿Me echabas de menos? Estás muerta. Aún no. No como con el inspector jefe o los otros. Steinbeck, Johar. Estaban implicados. Yo jamás te haría daño. ¡Estás loca! Él les entregó a su hija. Les dio la sangre de su sangre. He venido a protegerte. ¡Aléjate de mí! Tu padre hizo de mí un monstruo. Se llevó a tu madre y la encerró. Vendió su alma al diablo y ella era el precio. Hay otro mundo bajo casa de elfos. Pasadizos secretos y puertas ocultas que te llevan allí. Te entregué el medallón, la clave de esto. Pero te deshiciste de él. Pero existe otro. Está justo ahí delante de ti. Las cerraduras en las paredes. Busca una y compruébalo.
una antigua granja. En el bosque, entre aquí y Casa Delfos. Aguardaré allí. Ven sola. Debí haberme quedado. No había intruso. Una de las chicas intentaba entrar en la farmacia. Claro. Si hubieras estado allí, no habría ocurrido nada. Anda, vamos. Tranquila. No te preocupes. ¿Estás bien? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Es una broma? Lo siento. Trata de dormir. Aquí estás segura, lo prometo. Siento que me estoy volviendo loca. Tranquila. Tranquila. ¿Seguro que ella no dijo nada? ¿Nada que nos ayude a encontrarla? Creo que sé dónde encontrarla. Aguarda aquí. Ni un ruido. Puertas cerradas y cabeza gacha. Vuelvo enseguida. Voy a ir contigo. Iré a echar un ojo antes. Si es seguro, vendré a por ti. Quédate aquí. Estarás segura. Tú. No te metas en líos.
Dentro hay luz, pero no veo a nadie. Erika, no, no leas eso. Oye, no es personal. Es mi trabajo. ¿Crees que yo lo maté? Si creyera eso, no estaría aquí. Trabajo observando los hechos. Si no lo hago yo, lo haría otro. Vine porque confío en ti. Para atraparla. Lo haremos juntos. ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Es una foto vieja. Cuidado, esta cosa es un potente alucinógeno. Vamos. Salgamos de aquí. Siempre se llevan a tres. Un ciervo, un zorro, un conejo. Persiguen visiones del futuro por riqueza y poder. Pero no pueden ver sin una mariposa. Por eso se llevaron a tu madre. Por eso te quieren a ti. Está atrapada, Erika. Únete a mí. No. Solo intentaba que reemplazases a tu madre. ¿Es lo que quieres? ¿O te unirás a mí? Podemos destruir a Lucien y hacer que tu madre sea libre. No. Tú lo mataste. Me hundiste la vida.
Eres tú, Erika. Siempre has sido tú. Ella me hablaría del futuro. Cosas fascinantes que solo ella veía. Le hablé del pasado. De una gran sacerdotisa marcada con una mariposa. ¿Por qué me has traído aquí? Porque aquí fue donde empezó todo. Lo hizo tu padre. Aspíralo y harás todo lo que yo quiera. Puedo convertirte en una asesina. Hacer que tú misma te decolles. Ponlo junto a la cama. Y te prometo los más dulces sueños. Tu padre hizo plantar a Delfas en memoria de tu madre. Sus favoritas. Los veo en mis sueños. Pétalos rosas cayendo. Se las lleva la doctora Valar. Hacemos perfume. ¿Qué crees que quemó en esa lámpara, Erika? ¿Qué crees que te hizo a ti? Me muero. ¿Cuánto tiempo te queda? Eso no importa. Sé que soy un monstruo y que merezco morir. Tu madre tenía esa marca. Para eso la quería tu padre. Para eso te quería a ti. Una chica que mirase las llamas y viera el futuro. Yo no creo en la magia. No tienes que hacerlo. Tan solo en los que sí creen en ella. Era uno de ellos. Compruébalo tú misma. Tu padre convenció a Lucien de que sumando la ciencia al ritual podían ver el futuro y controlarlo. Tu madre era la última pieza. Mentirosa. Tras todo lo que te he enseñado, todo lo que has visto, ¿te quedas ahí sentada sin hacer nada? ¿Cómo permites que se salgan con la suya? No creo en el asesinato.
Pero sí a ellos. Y no dejarán que nadie se interponga. Asesinaste a Blake. ¿Quién te llevó a casa de elfos? ¿Quién te retuvo allí? Me habría matado y te habría llevado de vuelta. No tienes que confiar en mí. Pero sabes que aquí ocurre algo. Si me equivoco, puedes detenerme. Pero si acierto, solo tú puedes ponerle fin a esto. Aléjate de mí. Yo jamás iré contigo. Ningún riesgo. Encuentra la puerta. Está en el despacho de tu padre. Cógela. Prométemelo. Si la necesitas, úsala. No soy una asesina. Prométemelo. ¡Sangrando!
Erika, no puedes estar aquí. Toby requiere tratamiento. Despiértala. Han ido a buscarla. Hay un cuerpo en el jardín. Creo que podrías estar enferma. Por favor, déjame ayudarte. Fuera de aquí. ¡Toby! Lo sé, no debería estar aquí. No podía dejar a Toby. Hay que despertarla. Tienes que quitarle los tubos. Erika. Se ha ido. ¡No! 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 ¡Tú la has matado! Lo siento. Erika. ¿Qué pasa? ¿Soy yo? Por favor. Pon el arma en el suelo. Pasará lo que pasará, sea lo que sea, lo arreglaremos. Lo prometo. Eso es, solo habla conmigo. Dame tu medallón. Erika, por favor. Eso no tiene ningún sentido. Necesitas calmarte, estás asustándome. Creo que estás enferma. Y que necesitas ayuda. No haces que mejoren. Las haces enfermar. Las estás matando. Es un hospital. Ayudamos a personas, las cuidamos, hacemos que mejoren. Eres peligrosa. Mucho más de lo que crees. Todas tuvimos el mismo sueño. Todas. No es extraño cuando se reúne a varias personas en un entorno cerrado, sobre todo cuando son todas de edades similares. Has hecho amigas, ¿no, Erika? Si te quedas aquí, podemos tratarte. Harías más.
Tranquila. Todos nos ponemos malos a veces. Estoy aquí para ayudarte y jamás te dejaré. Por favor, confía en mí. Pon el arma en el suelo. Mia Green está muerta, Erika. Está en tu cabeza, es una fantasía. Necesito ayuda. Ahora estás en casa.